Muchas gracias, gracias por la presentación. Oye, qué bien estar aquí, estoy súper encantado de poder compartir con todos ustedes, me encanta venir a Madrid. Tengo que añadir que mañana voy a correr la media maratón, ¿alguien va a correr maratón, media maratón, 10 kilómetros y tal? Madre mía, soy una persona, levanta la mano, ¿eh? Dos personas. ¿Pero esto es porque os da vergüenza a los demás o porque esto de correr es solo para cobardes, no? Vale, muy bien, ya veo que así va la cosa. Vamos a hacer unas cuantas preguntitas, va. ¿Quién de aquí es programador, programadora? Que levante la mano. Vale, bastantes manos. Bien, bien, bien. Vale. ¿Quién le gustaría cobrar más dinero? Que levante la mano. ¿Y ese que se rasca la oreja? ¿Que ya gana mucho o algo? No, yo no, conmigo no va. ¿Quién le gustaría ser más feliz en el trabajo? Vale. ¿Y quién no ha levantado la mano porque no le ha dado la gana? Bueno, está bien, ¿eh? Siempre te cae la de un hater. Pues es como de esto, ¿no? Menudo vendehumo, para ti es fácil, que has nacido con ese don, pero no todo el mundo es capaz de programar. Típico de youtuber. Esto es un comentario muy bonito que me suelen dejar en YouTube de vez en cuando. Claro, yo en YouTube, Twitch y tal, si sumo todos los seguidores, suscriptores, tengo más de 1 millón. Y yo no lo sabía cuando empecé en esto, pero resulta que por cada 1000 seguidores a ti te asignan un hater. ¿Sabes? Tú, es como que, sí, vas como cuando vas al paro, ¿sabes? Pues haces cola y tal, y dices, bueno, tú tienes tal, tu TikTok, Instagram y tal, bueno, pues 1743 haters te tocan, y bueno, pues me ha tocado este. Y es por todo el mundo, ¿eh? No creáis que solo están en un sitio, ¿no? Están distribuidos. Si me diesen 1 euro por cada uno, madre mía, este sería yo. Mucho más feliz, podría haber comprado Twitter, lo hubiera llamado también X, porque es como no se me hace gracia el nombre, y no vendría aquí a daros una chapa, pero no pudo ser, no me dan 1 euro por cada uno. Pero soy Miguel Ángel Durán, aunque me conocen bastante por ahí como MiduDev, tengo más de 15 años de experiencia desarrollando software. Me podéis encontrar en todas las redes sociales que existen, en OnlyFans no intentéis, ya está uno con el móvil, pues mira en OnlyFans, no hay foto de pies, ¿vale? Pues eso, en todas las redes sociales que existen me podéis encontrar, excepto en una, ¿vale? Instagram. Si buscáis mi MiduDev, vais a encontrar a este indio. No soy yo. No fue un día que... No, o sea, quiero decir, he perdido 15 kilos hace poco, de correr y tal, pero os juro que ese no soy yo. La buena es Midu.dev. Un día le pregunté, oye, ¿te importaría a ver si tal? Y dijo, sí, si me pagas $2.500. Y yo, ¿cómo sale de cara la cosa? Por eso vamos a hablar de esto. Impulsa tu futuro, consejos para marcar la diferencia. Yo la verdad es que al principio la charla estaba muy enfocada a programadores y programadoras. Por eso os preguntaba, ¿no? ¿Quién es programador y tal? No os preocupéis, no os tenéis que ir de la sala. No te tienes que ir de la sala, no te vayas. Que también es para ti la charla. ¿No te... Sí. A ver, ¿te quedas? Vale. Ha dado la vuelta, vale, me quedo. No, pues en serio, es para todo el mundo. Porque al final hay muchas cosas. Antes me estaba haciendo una entrevista y me decían... ¿Qué tiene que aprender un programador, ¿no? para ser buen programador? ¿Qué técnicas y qué código tiene que dominar? ¿Qué arte? Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Siento deciros que hoy no vamos a ver mucho de código, pero sí que creo que vamos a ver cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta para impulsar nuestra carrera en el mundo de la programación y del desarrollo, pero que a todo el mundo le puede servir. Y me gustaría hablaros un poquito de mí, porque, claro, en estos comentarios pues la gente dirá, joder, me has preguntado por el salario, el dinero, ser más feliz, pues a ver si qué me vas a vender ya, ¿no? No os preocupéis, no vamos a vender absolutamente nada. Después, en 2 horas, nada, es mentira. No vamos a vender nada, pero os quiero explicar una historia, porque esto es un comentario que a mí me hacen mucho. El tema de, es que has nacido con ese don, ¿eh? Tú naciste así, ya está, cómo se nota, qué fácil. Y es que la gente normalmente, y nos pasa a todos, ¿eh? No es un juicio, ni mucho menos, porque a mí me pasa el primero, solo vemos el resultado, pero no vemos todo el esfuerzo que hay detrás. Nos gusta comparar el resultado, pero no todo lo que hay que hacer para conseguirlo. Entonces me gustaría que me acompañaseis a un pequeño viaje ahí al pasado y... ¡Hostia, me he pasado! Perdón, esto es mi primera comunión. No quería ir tan atrás. Quería ir aquí, ¿vale? 2003. No mucho mejor, porque no sé por qué, pues yo me envolvía en pana por todos los sitios. Chaqueta de pana, camisa de pana, calzoncillo de pana, todo de pana. 2003, ya veis, un año duro, no solo por la pana, sino también por Marvel, que es su mejor película de Daredevil, los móviles, Nokia, este era el mejor producto de Apple, y el mejor sistema operativo era esto. O sea, años duros, ¿eh?
Eran años duros, pero yo sacaba buenas notas en aquella época. Pues bueno, la sede no es no presentado, es notable, ¿vale? Lo digo para la gente que no confía en mí. Así que era, bueno, notable, más o menos. Tampoco era una persona excelente, tampoco estudiaba mucho. Pero luego llegó el bachillerato y con el bachillerato llegó... ¡Trum! ¡Mi archienemigo! ¡La integral! Bueno, vosotros veis así la integral, yo la veía así, ¿vale? Yo veía la integral y me cagaba encima. O sea, era una cosa salvaje. Y además, claro, mi profesor tampoco ayudaba. Era... mi profesor era una cosa así, claro, se me puede hablar que parecía eso. Magia de Harry Potter. ¡Uy, toque! ¡Integración de funcionales racionales! Y tal, y yo, joder. No me enteraba de nada, o sea, era una cosa... Era muy desgraciado. Se me dio muy mal las matemáticas. De hecho, suspendí matemáticas en bachillerato. Yo no iba a ir a la universidad, porque pensé, pues no sé matemáticas, ¿para qué voy a hacer una ingeniería informática? Pero se ve aquí... ¿Sabéis quién es esta persona? Ya con esa cara ya se ve. Está mi madre. Está mi madre, que cuando yo le dije, no, mamá, que yo no voy a la selectividad. No se puede decir ahora, pero me jugué la hostia. Ya te hemos pagado la selectividad. Así que venga, tía. Ya, así que espabila y empieza a estudiar. Yo le hice caso a mi madre a medias, ¿sabes? Porque yo a la selectividad fui, estudiar no estudié nada. Pero, sí, parece mentira, pero que había que ir a mirar un tablero de las notas. Antes hablábamos de quién es viejo y tal. Yo soy tan viejo que las notas las miraba en un tablero, no me llegaban en un mensaje de texto, ¿eh? Y tenías que ir al instituto y tal. Y bueno, que aprobé la selectividad de milagro y fui a la universidad. Fui a la universidad y tengo que decir que yo iba con una motivación absoluta máxima a la universidad, que la universidad era algo... Lo he soñado, ¿no? Por cualquier persona que quería llegar lejos en la vida, me decía mi madre, tú llegarás lejos si vas a la universidad. Primer día de clase. Estas letras no las veis hoy en día, ¿verdad? Estas letras... Bueno, es que me gustaría ver la letra de más de uno y más de una aquí. No, es que es increíble, si es que dan ganas de lamerla y todo. Hay un poquito gordita, ¿eh? Una calidad, una calidez... Bueno, pues segundo día ya, la segunda semana ya estamos empezando a flaquear, lo que se dice... Esa motivación, esas ganas, ya se ve regulinchis. Pero es que al mes... Sí, ahora, ¿no? Ahora estamos el mismo día. Ahora sí, claro. Es que, claro, tú ahora, pues verás, cuando tengas 30, vas a alucinar con tu letra. Vas a hacer jeroglíficos, ¿sabes? O emojis, directamente. Bueno, os voy a explicar una cosa, porque seguramente mucha gente se está preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa raya? ¿Qué son esas rayas? ¿Qué son esas rayas? Esa raya es de dormirme sobre el papel y que se me cayese la cabeza. Ese soy yo. Ese es mi don. Ese es el don que tengo yo para la programación, ¿eh? Cero. Cero problemas. Cero errores. Cero... No sé. Cero... Cero... No sé. Cero, 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 cero el que me cascaron en programación. Cero. Yo no sé si habéis tenido alguna vez un cero. ¿Alguien tiene un cero alguna vez? Así, para no sentirme yo mal. Vale. Luego, vamos, nos abrazamos ahí todos juntos, nos remolcamos, hace falta. ¡Pues yo también tuve un cero! ¡Sí! ¡Injusto! ¡Fue injusto! Mentira, o sea, yo me lo merecía. Saqué un cero en programación. La verdad es que, como una persona que se quería dedicar a la programación, que quería estudiar programación, que le gustaba la informática, sacar un cero en programación fue muy duro, porque sí, a lo mejor es que no iba tanto, pero fue más bien la sensación de, oye, yo no sirvo para esto. Esto no es lo mío. Yo mejor me dedico a otra cosa, porque esto no va conmigo. Y tuve la motivación por los suelos. Esa motivación del primer día de esa letra brutal, pues nada, la motivación por los suelos. Me sentía un poquito como esto, ¿no? Esto es la motivación cuando vas al gimnasio, la motivación... hasta que acabas con los suelos. Esta es la motivación por los suelos. Y es que tú estás muy motivado, lo das todo, pero llega un momento en que te espillas. Me encanta cuando reís la segunda vez, porque sabéis lo que va a pasar, pero aún así, decís, es que me voy a fijar bien a ver si... Hostia, es que vaya hostia. Como la que me di yo en la universidad, no voy a engañar. O sea, es así. Y aquí vienen algunos aprendizajes e ideas que quiero que os llevéis y que quiero compartir con todos vosotros. La motivación está sobrevalorada. A mí es una pregunta que me hacen un montón en directos, en Twitch, cuando estoy por ahí. Oye, ¿cómo me motivo? ¿Cómo me motivo? Pues no te motives, ¿vale? Porque la motivación está muy bien, pero funciona así. La motivación un día te despiertas, me va a comer el mundo y tal, y que al día siguiente
pues no tengo ganas, está lloviendo, tengo ganas de jugar a la consola, Call of Duty, lo que sea, y eso baja. Y la motivación está bien, a lo mejor a veces para empezar, puede ser que te dé la idea, que te dé esa energía, ese primer paso, pero no puedes vivir de la motivación porque es imposible estar motivado todos los días, a no ser que fuméis o toméis cosas que no se recomiendan aquí para nada. Pero no podéis estar motivados todos los días, no podéis pues, depender de ello. Y por eso lo más importante es la disciplina. Porque la disciplina es todos los días, aunque no tengas ganas, el día que estás motivado muy bien y el día que no tienes ganas, pues lo haces igual porque lo tienes que hacer. Eso es una cosa que a mí me ayudó muchísimo cuando estuve en la universidad. Porque yo pensaba que tenía que estar motivado, es que me aburro en esta clase y tal. Y pues lo hacía porque lo tenía que hacer. Luego otro problema que tuve, que es otro problema muy frecuente que veo en el mundo de la programación, pero que en realidad tenemos en todos sitios, y de hecho hoy lo hemos comentado unas cuantas veces, es el autosabotaje, ¿no? Esto que os decía, de no sirvo para, no se me da bien, es demasiado tarde, yo soy así. Estas frases, ¿no?, que nos decimos en nuestra cabeza, y el problema de esto es que somos muy cabezones. Si hay algo que somos muy buenos en algo, es que nos gusta tener la razón. Entonces, como la gente de alrededor muchas veces no nos da la razón, cuando nosotros nos decimos algo, nos damos la razón. Y si tú te repites 80.000 millones de veces que no sirves para algo, al día siguiente no te vas a despertar y de repente vas a servir. Sino que te vas a dar la razón y vas a decir, no, es que yo soy malo para esto, claro, si yo lo sabía y tal. Y esto es lo que me pasó a mí también en la universidad. Yo estaba concentrado en decir, es que yo no sirvo para programar. No sirvo para programar, claro, yo iba a la clase ya que no tenía ninguna gana de vivir. Si es que me empezaba a hablar de Java, encima de Java, claro, es que se me hubiera hablado de otra cosa, pero no, me hablaba de Java, y claro, ¿cómo vives con eso? Entonces, esto es un poquito el autosabotaje, ¿vale? Es que no sirvo para programar, voy a clase, ¡pum! Es que es normal. ¿Qué te esperabas? O sea, no puedes autosabotearte y esperar luego ser el mejor programador del mundo. Otro problema es que nos comparamos. Cómo nos gusta compararnos con la gente, genial. Pues no te compares con nadie, no hace falta. Porque con las comparaciones somos increíblemente injustos con nosotros mismos. Porque nosotros nos comparamos así, ¿no? Esto es lo que sé, esto es lo que saben los demás. Como si fuese ahora la gente, pues nada, verdaderos genios todos. Y nos gusta compararnos nuestras debilidades con las fortalezas de los demás, ¿no? Me encanta este porque este está muy bueno. Que está Superman diciendo, joder, me encantaría tener el cinturón este de Batman, y Batman diciendo, a mí me encantaría tener el flequillo. Y es eso, que nos gusta comparar nuestras debilidades con las fortalezas de los demás. Muy pocas veces decimos, venga, comparo, qué buena es esta persona programando, pero oye, yo soy bastante bueno comunicando, ¿eh? ¿Eso lo habéis hecho alguna vez? Es que no ha hecho eso nadie. O sea, lo estoy diciendo y estoy pensando, yo lo he hecho alguna vez. Compararnos comparamos muy fácilmente, pero luego nos cuesta. Y luego la realidad es que cuando nos comparamos, si fuésemos realmente justos, sería algo así. Que lo que sabemos es una cosa, y lo que sabe la gente, pues hay cosas que son como las que sabemos nosotros, otras que no, pero a lo mejor esa gente no sabe lo que sabemos nosotros, ¿no? En otras disciplinas, otras tecnologías, en otras cosas. Por eso trabajamos en equipo también. Trabajamos en equipo para complementarnos. Es totalmente normal. Y otras comparaciones que son todavía más peligrosas es ya cuando nos comparamos con gente que lleva más tiempo. Que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Esto nos pasa muchas veces. Somos juniors, tenemos ahí 2-3 meses de experiencia y llegamos al trabajo y miramos a nuestro compañero que tiene 17.300 años. De hecho, vivió con los dinosaurios, ¿vale? Le enseñó un tiranosaurio Rex todo lo que sabe. Y no, oh, es que tú eres muy bueno, claro. Es que nunca voy a llegar a tu nivel. Bueno, date tiempo también, ¿no? O sea, vamos a calmarnos. Otro problema, que no nos enfocamos en lo que controlamos. Nos enfocamos en todo lo demás, ¿no? A mí me pasó en la universidad, yo tenía un profesor que era muy malo. O sea, me gustaría endulzar, no, bueno, no, era muy malo. Era el antiprofesor, ¿eh? O sea, el tío era una cosa loca. Yo me acuerdo que llegué al primer día de clase y entonces, claro, le decimos, bueno, ¿qué bibliografía, referencias, dónde estudiamos y tal? Sí, sí, no os preocupéis, este es el libro que tenéis que comprar todos, 300 alumnos, ¿vale? Es mi libro. Ah, muy bien, vale, genial. Y luego encima, pues el libro no se encontraba en ningún sitio, el libro con faltas de ortografía, luego nos damos cuenta de cosas pegadas de la documentación de Java, bueno, pues nada, ¿eh? Un sobresueldo, muy bien.
Pero es verdad que yo eso pues no lo podía controlar. Y es verdad que son cosas que importan. Obviamente el profesor es importante. También lo que nos rodea, dónde nacemos es importante. El estatus social, nuestros amigos. Todo es importante, todo tiene un impacto. Pero es que hay cosas que no podemos controlar. Los amigos sí, ¿no? A veces, pues tú no. Venga, este sí que mejor. Así que lo más importante es que nos enfoquemos en esto de aquí en medio, ¿no? De que tengamos el impacto en aquello que sí controlamos. Yo me acuerdo de una persona, tengo familia en Venezuela, ¿vale? Mi pareja es de Venezuela, tengo un montón de familia en Venezuela, y un primo mío estaba estudiando programación también, y me decía, claro, es que tú no sabes cómo de difícil está la situación en Venezuela. Y yo le decía, hostia, sí, tienes razón, no sé qué, cuánto. Día siguiente, es que la situación en Venezuela está... Y es verdad, y tienes razón, pero le decía, bueno, ya, pero has estudiado. Pero es que la situación en Venezuela está... Pero bueno, ya, pero para jugar Call of Duty la situación en Venezuela no te está afectando tanto, ¿eh? O sea, y es que es verdad, pero es comprensible y se puede empatizar con esa idea porque es obvio y a todos nos pasa y tenemos derecho a estar mal. Bueno, se te muere alguien, coño, puedes estar mal y no lo puedes controlar, pero puedes estar mal. Pero no nos podemos hundir en estar mal todo el día. A mí me pasó. Yo hoy en día me río mucho porque la gente dice, no, es que he hecho un bootcamp de 3 meses y uf, es que he perdido ahí un tiempo. Como que no, las cosas hoy ya las queremos en 7 segundos. Si pudiéramos aprender programación en un reel, lo haríamos. Sí, o sea, o un TikTok, 3 segundos. Ya, como Matrix. Y el tema es que yo cuando suspendí la universidad, que saqué un 0, yo perdí un año entero de mi vida. Un año entero para volver a conectar un poquito con esas ganas, con esa disciplina. Un año entero, que yo pienso ahora un año, digo, la de cosas que yo podría hacer en un año, ¿no? Así que hay veces que tenemos que tener en cuenta también que las cosas que controlamos, el tiempo no es una de ellas y que hay que respetarlo. Porque nos queremos saltar pasos, queremos que las cosas pasen ya, queremos encontrar el trabajo para ayer, y este tipo de cosas, y también tenemos que respetar un poco el tiempo. Luego otra cosa que a mí me parece, y me cambió la vida totalmente, porque cambié totalmente el chip, fue en la universidad, después de convencerme de que, oye, sí que era capaz, lo que pasa es que tenía que dedicarle tiempo, y me di cuenta que había dos cosas en la vida, ¿no? La primera son las que sé. Y en eso me enfocaba, oye, pues ya sé esto y ya está. Y lo segundo es lo que voy a aprender. Porque no hay nada en esta vida, y más con el material que tenemos hoy en día, que no podamos aprender si le ponemos el esfuerzo, la actitud, el tiempo y la disciplina. Y muchas veces, y esto va un poco de autosabotaje, ¿no? Nos decimos, es que yo soy incapaz de aprender esto, es que no sirvo, no sé qué. Y yo creo que hay que darle la vuelta, ¿no? Y hay que pensar en que realmente... Todo se limita a esto, a las que sabes y a las que vas a aprender. Y esto es muy importante porque yo me acuerdo que cuando estaba hice mis primeras entrevistas, pues claro, yo estaba buscando mi primer trabajo y me preguntaban y me decían, oye, pero ¿tú sabes programar en PHP? ¿O sabes programar en .NET? Yo eso no había tocado ni con un palo, ¿no? Y yo le decía, pues no, no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, no sé, será muy difícil, ¿no? Y siempre pensaba así, y digo, ¿por qué digo esto? Sí, aprendió Java, o sea, a partir de ahí ya, todo va a cuesta abajo. Y a partir de ahí, pues yo cambié un poco el discurso y cuando me preguntaban decía, oye, pues lo puedo aprender sin ningún problema, ya he aprendido, y decía, he aprendido Haskell, he aprendido Java, he aprendido una cosa muy rara que está saliendo ahora que se llama JavaScript, que yo qué sé, pero tiene buena pinta, y no me importaría aprender .NET, PHP y lo que haga falta, ¿no? Entonces, con todo esto que cambié, un poco de mi mentalidad, pasé del 0 al 10. A finales de año me volví a presentar y fue totalmente diferente. Yo era diferente, yo cambié cómo veía, no solo la programación, sino cómo veía el aprendizaje, cómo veía mi vida, cómo lo veía todo, pero porque de alguna forma me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. Ahora bien, eso fue la universidad. Luego por el primer trabajo, en ese momento en el que tienes que buscar tu primera chamba. Antes el spoiler. Hay una cosa que en España a la gente casi que le da sida, es una cosa bestial, que es hablar de salario. Tú hablas de sueldo, tú vas aquí y le preguntas, ¿cuánto cobras? Se ha dado un como el telele o algo. Y es normal, no sé, da miedo porque somos un poco, no sé, es la cultura.
Estos son todos mis salarios que he tenido a lo largo de mis años de programador, ¿vale? Ahora alguien dirá, no, lo has puesto pequeñito para que no se vea mucho, más grande. Estos son los primeros sueldos que tuve, ¿vale? A mí no me da vergüenza porque, y os voy a decir ya con el spoiler de por qué. Para mí, a día de hoy, yo estuve muchos años desarrollando como programador, pero ahora soy creador de contenido y mi objetivo realmente es elevar el nivel de la comunidad hispanohablante de programación y ayudarle no solo a encontrar trabajo, sino el mejor trabajo, que ellos sean los mejores profesionales, y eso con contenido accesible y de la máxima calidad. Y hablar de salario, a mí me ayuda también a que la gente no se piense, ostras, no, esto es lo que tengo que ganar, pero sí que vean un posible camino que se puede labrar, ¿no? ¿Y cómo fue mi caso? No significa que sea mejor, ni peor, ni lo deseable, ni lo recomendable, ni nada. Y yo empecé en 2010 en una empresa llamada La Ciencia ganando netos 1.190 euros, que no está mal, no está mal. Me encanta que la gente lo está haciendo así, hay un montón de gente haciéndole fotos, me encanta. Mira cómo ganaba este chico. Pues nada, empezando a buscar trabajos, ¿vale?, para ese primer puesto, lo primero que aprendí muy a malas es que las entrevistas técnicas pueden ser injustas. Y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta porque yo, ahora, a mí no me da vergüenza decir que lloré, porque lloré. Lloré en la universidad, lloré buscando trabajo, ¿no? Porque hay gente, es que tienes un don y tal. No, yo cuando estaba buscando mi primer trabajo me rechazaron, pues, 14 veces o así. 14 veces. O sea, más veces de lo que me han rechazado ya hasta en mi vida sentimental. Imagínate cómo de mal estaba la cosa. Y yo la verdad es que estaba muy deprimido porque pensaba que, otra vez, ¿no? Oye, pues no sirvo, sí, me saqué de la universidad, no me ha servido de nada. Pues, y encima unas entrevistas, unos procesos muy largos y eso no ha cambiado y sigue exactamente igual, incluso peor. Y el tema es que llegó un momento que decía, oye, pues ¿sabes qué? Me da igual. Porque a lo mejor, pues, es que no sería, no es culpa mía, a lo mejor, pues yo no, ya no puedo parar de intentarlo, ¿sabes? No voy a estar, oye, porque me han dicho 14 veces que no, pues ya está, hasta aquí he llegado. Y, pues mira, a la número 15 me dijeron que sí. Parece mentira. Eso sí, se pueden buscar esto, el Full Stack Developer, no sé si os pasa, ¿vale? Que se pueden buscar el hombre orquesta, que se ponen a tocar de todo, es normal. Pero lo bueno que me di cuenta, una vez que ya pasé las 14, yo me di cuenta que cada vez que fallaba, pues me iba haciendo mejor. Y digo, hostia, pero es que estoy mejorando en las entrevistas. Ya me las sabía de memoria. ¿Tu peor defecto? Digo, llegar tarde, ¿no? Porque me lo han dicho por aquí. No, pero ya más o menos las preguntas ya te las vas sabiendo, las pruebas técnicas que te van haciendo, todo. Y es porque, por suerte, las pruebas técnicas también se pueden practicar. Y esto es súper curioso, porque hay gente que es muy buena haciendo entrevistas técnicas y es muy mal programador o programadora. Esto es muy curioso. Y hay muchas veces porque en realidad esta gente se lo cree. Eso sí, una cosa os puedo asegurar. Esta tabla es real. Y es que más nervios tienes cuanto menos te preparas. Esto es como cuando vas a una charla, si no te la has preparado nada, pues claro, vas ahí que pareces un flan ahí. Pues lo mismo pasa con las entrevistas, ¿vale? Si no te la preparas de estudiar, qué te pueden preguntar, tener clara, pues cómo te vas a presentar, qué experiencia vas a decir que tienes y todo esto. Informarte de la empresa, por favor. Hay gente que he hecho muchas entrevistas en mi vida y me dice, bueno, yo trabajaba en Fotocasa y en una entrevista, bueno, ¿qué? ¿Te gusta nuestro producto y tal? Buah, sí, es que a mí la fotografía me encanta. Y, vale. En fin, el dinero no es lo más importante. Un error muy común que cometo, sobre todo al principio, ¿no? Es que es normal, todos queremos ganar más dinero. El dinero es importante, ¿vale? No confundir en que sea lo más importante a que no sea importante. Es importante el dinero, claro. Ahora, ¿es lo más importante? Mira, especialmente cuando estamos empezando en el mundo de la programación o en cualquier trabajo, lo que hay que priorizar es que vais a estar acompañados por gente que os van a poder enseñar. Muchas veces me encuentro casos de gente que, ¡guau, es que aquí me pagan 2.000 euros más al año! Que dices, bueno, 1.000 euros más, ¿y con quién vas a trabajar? No, trabajo yo solo, me van a hacer CTO de una startup. Vale, vale, tú verás. Luego estás ahí 2-3 años, te pones a hacer un montón de ñapas, pasan 3 años, no has aprendido absolutamente nada, intentas buscar otra vez trabajo y te ofrecen lo mismo de dinero, ¿no? Porque no has tenido un impacto real, no has crecido, y esas cosas hay que valorarlas al principio. Yo lo hice, esto es lo típico, ¿no? Dices, ¿dónde están mis compañeros? ¿Quién me ayuda, no?
y sigue sin compararte, que esto es lo que comentábamos, ¿no? A veces pasa que tenemos al compañero que es increíble, que encima está cobrando el doble que nosotros, que decimos, bueno, pero ¿por qué no puedo llegar a tu nivel y tal? Y pasa esto también, ¿no? Que cuando funciona, Dios, soy el mejor, soy una deidad andante entre mortales. Y luego cuando no compila, ¡ay, ayuda, por favor! Bueno, no os queméis. Sobre todo al principio, cuando estamos comparando, que tenemos mucha presión en torno a algo muy competitivo, pues no os queméis porque la carrera de programación, mucha gente dice que la inteligencia artificial la va a matar, no creo que pase a corto plazo, es una carrera muy bonita y muy larga. Y por lo tanto, no os queméis intentando aprenderlo todo de repente, de golpe y todo esto. Luego pasan los accidentes, ¿vale? Que son muy peligrosos. Así que tenéis que aprender también la palabra mágica. Y esta palabra mágica muchas veces la gente dice de decírsela a nosotros, pero no nos la decimos a nosotros mismos, que es no. Y eso es lo peor, porque es importante cuando decimos a los demás, de oye, esto no, esto no, esto no, pero también nos la tenemos que decir a nosotros. A mí me pasa, yo como creador de contenido, y la gente que me siga lo sabrá, hago 10.000 millones de cosas, y me tengo que parar porque digo, no, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y luego no llego, y luego me agobio. Y porque no me sé decir que no. Y luego aceptar el síndrome del impostor. Antes lo estábamos comentando por aquí, ¿no? El síndrome del impostor, ya sabéis que son esas palabras que decimos que la gente se va a dar cuenta que no servimos, que no somos lo suficientemente buenos, que no sabemos cómo llegar por aquí, que ha sido suerte. Bueno, esto es un gráfico muy interesante. ¿Quién de aquí ha sufrido alguna vez en su vida el síndrome del impostor? Que levante la mano. ¿Vale? ¿Vale? Tiene sentido con esta gráfica, ¿no? Más o menos el 82%. Lo sufre alguna vez, luego está este 18%, que es la gente que no ha levantado la mano, ¿vale? Que se dividen en dos grupos, ¿ok? Los psicópatas y gente así, ¿vale? Entonces, ahora le voy a pedir perdón a la gente que no ha levantado la mano y ya se ve representada. No pasa nada, no pasa nada, luego vamos a terapia, no. Puede ser. O sea, hay casos. Yo sí que lo sufro. Yo hoy he venido aquí y digo, madre, si a la gente le interesa lo que digo, a quién le va a importar lo que digo, no sé qué, ¿no? Porque es que esta voz la tenemos casi todos. La tenemos ahí. Y yo, en todos mis años, por más años de experiencia que tienes, incluso a veces es peor. Porque tienes más años de experiencia y crees que tienes que demostrar más. Y al final, tienes que pensar, oye, pues igual algo he hecho bien. Ya sea que estudié un bootcamp, oye, pues le he dedicado horas, pues me he esforzado, pues a lo mejor no soy el mejor, pero trabajo en esto. Luego tenemos mi segunda etapa, ¿vale? Ya cuando me moví, ya me estuve cambiando de empresas y todo esto, y fui a Devinta, ¿no? Aquí es la empresa de fotocasa, infojobs, de anuncios y demás. Y lo primero es que si miráis esta gráfica, vais a ver una cosa interesante, que de Devinta entré en 2016, me fui a una empresa llamada Typhoon en 2017, que me aumentaba el sueldo, y justamente después volví a Devinta para seguir con el mismo sueldo. Y esto es curioso, ¿no? Mucha gente dice, ¿pero por qué volviste? Bueno, lo primero es porque entendí que hay que saber decir adiós. Y esto es una cosa que nos cuesta. Y ya no me refiero solo a adiós sentimental, a tu pareja, ¿no? Cuando ya te ha puesto tantos cuernos que te duele la cabeza, pues hombre, hay que decir adiós, ¿eh? No, sino que también hay que saber decir adiós en las empresas, que a veces tenemos un poco el síndrome de Estocolmo, de no, es que me da pena, es que hay no sé qué, es que han apostado por mí y tal. Oye, está bien, las empresas son importantes, y bien por las empresas que realmente cuidan de sus empleados, pero por desgracia, y esto está demostradísimo, si necesitas una subida de sueldo, a lo largo de los años se ha demostrado que la gente que cambia de trabajo le aumenta el sueldo. ¿Esto quiere decir que tengo que cambiar constantemente de trabajo, que no sé qué? No. No es así, ¿no? De hecho, esto tiene un nombre que se llama job hopping, que muchas empresas incluso evitan este tipo de perfil, que es gente que a lo mejor en años ha cambiado tres veces de empresa para ir subiendo en el salario. Pero tampoco se trata de esto, se trata de no quedarnos pues ahí pegados en el asiento de esa empresa porque estamos demasiado cómodos, ¿no? Y de hecho, de eso se trata, de salir de la zona de confort para crecer. Y ojo, cuidado con esto, que esto me lo encuentro mucho, porque esta es nuestra zona de confort, y que también esta mañana estamos hablando de esto. Esta es la zona de crecimiento, donde a lo mejor, oye, pues tú ya sabes JavaScript, pues voy a aprender TypeScript. Oye, pues a lo mejor yo ya estoy haciendo campañas de anuncios en LinkedIn, pues voy a ver si me expando a Twitter, ¿no? Algo que tenga sentido.
Pero hay que tener cuidado porque mucha gente tiene miedo de salir de la zona de confort, pero porque se van a la conchinchina. No, es que soy product owner y quiero ser CTO. Bueno, vamos a calmarnos, ¿vale? Que vas un poco disparado. Entonces, hay una zona de peligro donde justamente ahí es donde nos podemos agobiar. El crecimiento tiene que ser que tenga sentido con lo que estamos haciendo. No es que nos vamos a ir y nos vamos a volver totalmente locos, ¿no? Entonces, antes se hablaba del miedo, que me ha parecido muy interesante. A mí el miedo me parece que es positivo. Positivo en el sentido de que si tienes miedo, es como el síndrome del impostor para mí. Yo creo que el síndrome del impostor puede ser positivo. Lo que no podemos dejar es que nos controle. El síndrome del impostor a mí me pasa y a mí lo que me ayuda mucho es a mantenerme modesto, humilde, seguir esforzándome, saber que no lo sé todo, ponerme en mi sitio. Y cuando salgo de la zona de confort también, este miedo también me ayuda, ¿no? Oye, pues valoro los riesgos, entiendo de lo que soy capaz y lo que no soy capaz, intento prepararme más todavía porque tengo miedo. Pero hay veces que no podemos dejar que el miedo nos paralice. No podemos dejar que el miedo pues, nos atenace ahí y ya pues, no hacemos nada. Y lo que yo digo es que si tenéis miedo, pues hay veces que las cosas hay que hacerlas con miedo. Esto es como cuando, seguro que os ha gustado a una persona alguna vez, ¿no? Y nunca le dijisteis nada por miedo, ¿no? Y dices, joder, pues entonces, ¿de qué te sirvió todo eso? Pues hay veces que, si no se lo dices... Mirad, este es un caso de éxito de hacer las cosas con miedo. Esto es una persona que va subiendo, aquí le viene una roca con miedo, y en el último momento se la come igual, ¿vale? Y este es un caso en el que hay que tener en cuenta que se puede fallar, te puedes comer la piedra muchas veces, pero al final comerte la piedra también es parte del crecimiento, es parte de cómo crecemos. Yo no conozco a nadie que haya crecido y haya aprendido algo por el éxito. Yo el primero. Yo todo lo que he aprendido, mis mejores avances que he hecho, han sido a base de errores. Así que tampoco tengáis tanto miedo en fallar. Luego la mente de ingeniero. Que esto no quiere decir que ingeniero se esté sacando los mocos, ¿eh? Pero hay una cosa que me preocupa mucho sobre la ingeniería. No sé si conocéis el término de moonshot. A mí me encanta. A ver, que levante la mano si alguien lo conoce. ¿No? Bueno, poquita gente. Vale, genial. Porque vais a aprender algo que os va a cambiar un poco la perspectiva de un montón de cosas. Y a mí me gusta muchísimo aplicarlo en ingeniería. Un moonshot es algo que podemos pensar que es imposible o muy difícil de lograr. Algún objetivo que parece que jamás vamos a alcanzar, pero que lo intentas igualmente, ¿no? Que vas a proponer soluciones radicalmente distintas, vas a ser innovador para intentar alcanzarlo. Pero el tema del moonshot no se trata de que realmente vas a llegar, ¿no? De que realmente vas a llegar a la luna. A lo mejor te acercas, pero ya es un avance. Y sobre el tema del moonshot, seguramente conocéis a este chico que acaba de salir. No lo conocéis. Bueno, este chico se llama Benjamín. Acaba de salir... Este tío es un pesado que está por todos los sitios, que compró una red social porque se aburría en su casa. Pero una cosa que tiene, porque te puede caer bien o te puede caer mal, es esto, ¿no? Cuando este hombre, bueno, y no solo él, sino un montón de gente de la empresa, tuvieron la idea de reutilizar los cohetes, las risas, pues, fueron brutales. ¿Cómo vas a lanzar un cohete y lo vas a reutilizar? Eso es imposible. Eso es imposible. Te van a reventar. Le reventó. Le reventó uno, dos, bueno, le reventó 15. Miles de millones de dólares ahí tirados y tal, ¿no? ¿Este hombre ha dejado de tirar cohetes o lo ha logrado? Básicamente, lo que se marcó fue un moonshot, algo que se veía imposible en ese momento, de cómo podemos reutilizar los cohetes que lanzamos para ahorrar costes, algo que parecía imposible, pues utilizando la ingeniería, que para eso existe justamente la ingeniería, lo logró. Y esto me trae a un punto muy polémico en el mundo de la programación, que es los despliegues a producción en viernes. ¿Alguien despliega aquí a producción en viernes? Que levante la mano. Hostia, una persona, dos, tres, wow. Qué éxito, ¿eh? A cuatro, hasta el chico. O sea, aquí tenemos el chico pequeño que ya estaba desplegando, claro, no tiene miedo, ya te enterarás, ya. Bueno, es un meme, ¿no? Porque al final, pues, un montón de gente ha hecho chistes. Hacer chistes tiene sentido, la verdad, porque yo he visto muchos dramas de despliegues a producción en viernes.
Pero lo que es a mí personalmente me preocupa ya son mensajes así, incluso gente que insulta por esto. A mí me pasa un montón. Cuando hablo de este tema, la gente se cabrea y todo, no sé por qué. De primero de developer, nunca hagas deploy en viernes. Tú imagínate que llegas a la universidad, es tu primer día de clase, te sientas, te viene un profesor y te dice, de primero de developer, no se hace deploy a viernes nunca. ¿Tú con qué te quedas? Joder, tú no vas a salir a la universidad con ganas de despegar el viernes. Obviamente, ¿no? Y esto, a mí la verdad es que es una cosa que siempre me ha dado bastante pena. Me ha dado bastante pena porque cómo nos limitamos las posibilidades que podemos tener. A ver, ingenieras en 1969. Bueno, he mandado a personas a la luna programando en Fortran. Developers en 2024. ¡Ay, no! ¡No desplieguen nunca el viernes! ¡Ay! ¡Pobrecito! O sea, 1969, ¿eh? Mira, Fotocasa en 2016. Yo cuando llegué allí, que entré en Adevinta y estaba Fotocasa, la empresa que hace fotos de casas, no hacemos deploy en viernes. Yo, ta-na-na-na-na-na-na-na. Os pongo la música, pero no la tengo, ¿vale? Pero la imagináis, ¿eh? No hacemos deploy en viernes, ¿vale? Pero tarda una hora y 40 minutos en hacer despliegue. ¿Alguien hace despliegues que le tarden más que esto? ¿Y una hora? Bueno, ya veo gente que empieza a decir que sí con la cabeza. ¿Y media hora? Ya empieza a levantar manos. Bueno, sí, no. Luego, y no hay test. Solo Antonio sabe hacer despliegues y está de vacaciones. Es que claro, ¿cómo vas a hacer un despliegue a producir el viernes, hijo mío? Es que es normal, yo tampoco lo haría. Hombre, ¿qué voy a hacer un despliegue? No lo haría ni el lunes. O sea, es que, vamos, vivo con miedo. Es que es normal, si es que yo lo entiendo perfectamente, que mucha gente se enfada, es normal. Es que pueden, ¿por qué no hacemos despliegue a producir el viernes? Porque pueden salir mal muchas cosas. Pero el tema se trata de cómo, por qué no lo hacemos. Es que hay gente que ni se lo pregunta. Hay gente que no lo hacemos y punto, ya está, que es el primero de developer. Pero no se preguntan por qué no lo hacen. Yo cuando llegué a Fotocasa les dije, oye, pero vosotros parece normal que tarde un despliegue, una hora y 40, es que es imposible bajarlo. No se puede hacer nada. Yo llevo muchos años aquí y no hemos logrado hacer nada. Fotocasa 2023. Ya tardamos 13 minutos. Oye, pues tan imposible no era. Pero claro, si tú piensas que es imposible, ¿por qué vas a hacer algo para intentar arreglarlo? Claro, si ya te has mentalizado que es imposible. Y además, esto, haciendo test en paralelo y un montón de cosas, ¿no? Así es cuando, como lo dejé yo cuando me fui, 13 minutos. Yo dije que mi objetivo era hacer despliegues a producción en 2 minutos. La gente se partía la caja. O sea, pues no lo conseguí. Pero nos acercamos. ¿Qué ese fue el objetivo? El objetivo para mí, yo sabía que 2 minutos era muy difícil. Pero sé que si nos hubiéramos puesto como reto hacerlo en una hora, lo hubiéramos conseguido y lo hubiéramos dejado ahí. Y de eso se trata tener esta mente de ingeniería. Hay una historia que a mí me encanta, que son el pit lane, ¿no? Cuando hacen la parada en boxes en la Fórmula 1. En 1981 tardaban 23 segundos. Este es el récord de ese año de hacer una parada en boxes. O sea, ¿sabéis cuál es el récord actual? 1,82. Si le preguntáis en 1981 a alguien allí que estuviese con el coche, oye, ¿tú crees que en 20 años lo hacemos esto en 2 segundos? Se parte la caja. Dice, sí, sigue fumando lo que te fumas. Así que, cuando decimos esto de primero de developer, nunca hagas deploy en viernes, que yo lo entiendo totalmente, que no hagamos deploy en viernes en muchos sitios, también lo que tenemos que entender es, bueno, igual nunca hacemos el deploy en viernes, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que nos falta para llegar allí? Aunque jamás lo alcancemos. ¿Qué nos falta? ¿Tener un rollback? ¿Qué nos gustaría? ¿Que automáticamente al detectar un error hiciera un rollback de forma que yo el sábado no tuviera que estar pendiente? Hoy en día, que una inteligencia artificial detecte cambios en el comportamiento de conversión en las métricas y haga un rollback por si acaso. Pues es que al final el límite está en nuestra imaginación y esta es la clave de tener la mente de ingeniería. Así que apuntaos en un shot, que es muy importante. Elegid vuestras batallas. ¿Tabulador o espacio? ¿Tabulador? ¿Tabulador? ¿Nadie de espacio?
Ah, vale, vale, digo, ¿qué pasa? Que son los que... Ahora, ahí, ¿eh? ¿Punto coma o sin punto y coma? Sí, Android o iPhone. Windows o Mac. A ver, vamos a subir esto para que la gente se cabree. ¿Messi o Cristiano? ¡Messi! ¿Madrid o Barça? Vale, vale, ahora ya me... Madre mía, qué hostias nos vamos a dar ahí fuera. Bueno, un problema muy común ya cuando estaba a lo largo de mis años de programador, ¿no? Es el hecho de elegir bien tu pa... Joder, me va a dar epilepsia. Quieto. Cuando en los años de programador hay un problema bastante importante en la programación, que es el ego, ¿no? Que cada uno tiene una opinión, hay gente que tiene las opiniones muy fuertes. Entonces, sobre elige bien tus batallas, lo que quería decir, ¿no? Es que siempre, siempre, siempre todo el mundo tiene una opinión diferente sobre algo. En programación pasa. Y yo lo que os vengo a decir es, una cosa que aprendí, y yo era el primero que estaba en todas las batallas, hombre, no, punto y coma no, que los odio, que, pero es que pierdo tiempo, cada punto y coma son 2 milisegundos. ¿Tú sabes cuántos puntos y coma pongo en mi vida? Pues yo me ponía con esas tonterías, ¿sabes? Pero al final, una cosa que os recomiendo muchísimo es que seleccionéis vuestras batallas, porque si todo es importante, nada es importante. Si estáis todo el rato ahí con discusiones, yo he visto discusiones de horas, de punto y coma, no, sí, las tabulaciones, los espacios y tal. Y esto, al final, os voy a explicar lo que importa a vuestros usuarios, ¿vale? 3 pepinos, literal. Así que tenemos que enfocarnos realmente en lo que sí que es importante, que es solucionar los problemas de nuestros usuarios. Este fue mi último sueldo antes de ser creador de contenido. Adevinta, 80.000 euros al año, más un 20% de bonus, ¿vale? Y limpios eran 4.500 euros. Aquí yo ya estaba de arquitecta front-end lead, ¿vale? De un equipo de casi 100 y pico personas, donde teníamos que hacer el front-end de fotocasa, mil anuncios... Y un montón, y además estábamos ya incluso llevando fuera de España toda la arquitectura que habíamos hecho, porque habíamos mejorado un montón los pipelines, los tiempos, lo habíamos componentizado, teníamos un design system súper bien trabajado, y este fue mi último sueldo. Y aquí viene mi pregunta del millón. ¿Quién quiere un cambio? ¿Quién le gustaría a lo mejor que hubiera un cambio? O sea, un cambio en su empresa, o que le subiesen el sueldo, o que lo que hemos dicho antes. ¿Quién quiere un cambio? Mejores compañeros, mejor persona, bueno, creo que bastante gente, ¿vale? Y tú dices, yo por favor quiero un cambio, ¡cámbiame! No, siempre queremos un cambio. Yo cuando estuve en mi última empresa, en mi última posición, que tenía bastante responsabilidad, tenía que lidiar con un montón de problemas, y sobre todo era el hecho de tener que convencer a la gente de hacer cosas. Y un día, en una reunión, yo estaba con una opinión, ¿no? Y estaba hablando con un junior encima, que me decía, es que claro, esto, tal, me lo comentaba, ¿no? Que quería que para utilizar unos workspaces a la hora de instalar unas dependencias y eso. Y yo al principio no estaba muy convencido, ¿no? Y luego cuando salí de la reunión le dije, hostia, pues creo que tienes razón, lo vamos a hacer como te dices. Me decía, hostia, qué raro, de verdad. Yo, sí, no, es que te he escuchado y creo que tienes razón, ¿no? Y una cosa que mucha gente en mi empresa a veces me atacaba era porque cambiaba de opinión. Me decían, hostia, es que claro, tú hace un año dijiste esto y ahora has cambiado de opinión. Y tú el otro día pues estabas defendiendo esto, ahora viene este y tal, y has cambiado de opinión. Y es que, y este es el problema, ¿no? Que gente que quiere un cambio, hay un montón, somos un montón que quiere un cambio. Pero gente que esté dispuesta a cambiar, mucha menos. Muchas veces le pedimos a los demás, ¿no? Que cambien a nuestra empresa, se lo pedimos a un montón de gente, pero no estamos tan dispuestos a cambiar nosotros. A cambiar nuestra opinión, nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas, el cómo tratamos a los demás y todo esto. Y yo creo que es súper importante también estar dispuestos a cambiar. Pero miro que ni hemos sacado ni una línea de código, ni un console log más sacado. Y es que yo creo que la programación es mucho más que código. Hoy lo comentaba en una entrevista, ¿no? El código es importante, pero al final es una herramienta. Ahora que estamos súper preocupados, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo porque escupe código. Justamente tenemos que poner más valor en lo que realmente hace un programador, que va muchísimo más allá. Y que no todo es programar. De hecho, mi consejo final que os doy es que
veáis mucho más allá, ¿no? De que no os obcequéis estar 24/7 con programación, mira que yo hago contenido y tal, pero descansad, disfrutad de la vida y acordaos de vivir. Yo, por ejemplo, últimamente, ya veis, tengo un huertito y estoy empezando a correr. De hecho, como os he dicho antes, voy a hacer la media maratón de Madrid mañana. Y os invito también a que hagáis esto, porque el por qué programamos y solucionamos problemas de los usuarios al final tiene un mensaje importante, que es una carrera muy larga, pero que tenemos que acordarnos que sí, es muy exitosa, mucha competitividad, pero hay que descansar y hay que vivir. Y el aprendizaje final que os puedo dar es que todo lo que hacemos, en realidad, todo lo que solucionamos finalmente es para las personas. Estamos hablando con máquinas, programamos con máquinas, estamos preocupados por la inteligencia artificial, pero todo, absolutamente todo, el destino final es para que acabe en las manos de la persona y le solucionemos un problema. Así que lo que os puedo decir sobre esto, que seáis buenas personas y que sigáis moviendo las manitas. Muchas gracias.